Bueno, pues ya tenemos lista la comida de hoy. Ya hemos desayunado, ya hemos recogido la tienda, los sacos de dormir y toda nuestra casa. La tenemos ahí metida en alforjas. Son las 8:30 de la mañana y ya tenemos todo listo, preparado para empezar un nuevo día en el que nos vamos a ir ya justo a la frontera con Eslovenia y quizás nos plantamos en Eslovenia. Bueno, ya lo habéis visto, el balneario nómada es este que hay aquí, que yo creo que es un bebedero de vacas, pero resulta que está calentita el agua. Agua caliente, bueno, una maravilla. Es que está calentita, es que, bueno, a ver, no es que sea un balneario, pero está templada, que eso normalmente no es lo normal. Y aquí nos hemos duchado. Aquí, en la frontera de Eslovenia, no hay diferencia entre el día, la tarde y la noche. No, es todo igual. Fijaos el tiempo, es... Nube, nube, pues nube. Mira, un pavo real o no sé qué es eso. Aquí es todo el día niebla. Todo el día. O sea, no, te da la sensación de que está por la tarde atrapado, anocheciendo todo el tiempo. Estás atrapado en el tiempo. Pero estamos limpitos. O sea, estamos presentables. No, es que una cosa te digo. ¿Qué? Cuando uno va a la frontera tiene que ir como un pincel. Como un señor. Como un señor, hombre. Venga, vamos ya a ponernos en marcha. Hoy vamos en dirección Monfalcone con la intención de cargar allí la batería del Mac, que ya se nos fundió anoche editando vídeo, y después pues decidiremos si entramos en Eslovenia directamente o si vamos hasta Trieste, que todavía no lo hemos decidido, pero bueno, sobre el camino lo decidiremos, ¿no? El paisaje no cambia, ¿eh? ¡Está siempre igual! Ni un alma, ni una patata, ni una lechuga. Estamos en el fin del mundo. Bueno, hemos hecho ya la compra del día. 6 plátanos, croissantitos veganos. Dos barras de pan, mermelada, pasta integral y dos potes de garbanzos, 6,31 euros. Baratito, baratito. Tenemos para comer, para merendar y para cenar. Dos personas. Y para comer mañana. Y para comer mañana. En busca de electricidad, parte 2. Vamos a ver si puedo enchufar el cacharro en algún sitio de manera gratuita. He visto por aquí este. Ah, aquí no. Por aquí. No. Necesita un adaptador para poder enchufarse. Mucha presión, ¿no? Thank you.
profesionales con la barra de pan y los plátanos y los calcetines secándose. Que nunca se van a secar. Nunca. Clouds. This is just pianura padana smog. So, like for example, if you go now on a hill, 2,000 meters, you'll see the sun. These are not clouds. Estamos yendo a buscar un sitio para dormir. Yo tengo aquí la bolsa de agua colgando, que la he puesto de cualquier manera porque nos teníamos que ir ya de donde estábamos. A ver si tenemos suerte. Este merendero y puede ser que una zona de bosque por aquí que tiene muchos números. Bueno, hay gente trabajando. Vamos a preguntarle directamente al señor si podemos acampar aquí. Vale. ¿Quieres preguntárselo tú? No, pregunta tú. Excusa, una cuestión. Estamos viajando mi pareja y yo con la bicicleta. Y me pregunto si es posible dormir con la tienda, nuestra tienda, ahí al final. ¿Ahí a fondo? Sí, ahí a fondo. Nosotros. Más atento que sea y. ¿Y qué beca? ¿Cómo con la beca? ¿Cómo se llama voy? ¿Zanzare? Los animales. Sí, cualquier beca. Ah, los mosquitos. Sí. Ah, no problema. No veo problema. ¿Sí? ¿Va a venir? Sí, ah, perfecto. Fin. Gracias. Chao. He dicho que tengamos cuidado con los mosquitos, ¿entendido yo? No sé, yo me invento, cuando no entiendo lo que me dicen, me lo invento. Porque está claro que ha dicho que podemos dormir aquí. Así que... ¡al lío! Ahí lo veis poniendo la tienda de campaña. Mientras él prepara todas las cosas para dormir, yo voy a preparar la cenita, que hoy tenemos mesa de picnic VIP. Esto no suele ser lo normal, o sea, encontrarte una mesa de picnic a la hora de acampar y una papelera normalmente no pasa. Pero cuando pasa, que es la primera vez que nos pasa, pues la verdad es que es una maravilla. Así no tenemos que montar las sillas para cenar y tenemos una mesa para comer. Así que vamos al lío. Y mañana será otro día. Ahí la tenéis. La mesita de picnic con la papelera, mis garbancitos que voy a cocinar ahora. Y aquí me pongo las alforjas de la comida que voy a utilizar ahora. Ya que hemos dormido, la mar da gusto. ¿Onda? ¡Hola! ¡Buenos días, hombre! ¡Buenos días! No sabía que estaba usted por aquí también. Sí, hombre, sí. Me he acercado. A saludar, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo voy al lago. Vamos. ¿Qué lago? Este de aquí. ¿Ahí hay lago? ¡Anda! ¡Pero si hay un lago! ¡Hola! ¡No me doy cuenta! ¿Bañito o qué? Sí, claro. Mira, allí está la familia... de los patos. Y las patas. ¡Viala! Ahí la tiene. Bueno, nos vamos a ir hoy y después vamos a buscar algún sitio donde nos podamos cobijar de la lluvia porque mañana hay una tormenta eléctrica bastante chula todo el día. Así que más nos vale encontrar un techo.